Bienvenidos a la sección de clásicos. Sanjuro es una película de Akira Kurosawa estrenada en Japón en 1962. Por entonces, sus dos grandes protagonistas, Toshiro Mifune y Tatsuya Nakadai, ya eran superestrellas famosas en su país y la cinta venía prometiendo ser un gran éxito, expectativas que finalmente fueron cumplidas. La película se inicia ante la reunión de un grupo de 9 samuráis cuyo líder, el sobrino de Chamberlain, culpa a su tío de la corrupción de su clan, aclamando al superintendente como su aliado para ayudarles a actuar ante su tío corrupto. Pero en breve aparecerá de entre las sombras un osco samurái misterioso que entre bostezos, risotadas e insultos pone en duda el plan urdido por los 9 jóvenes ingenuos. Muy pronto acabarán dándose cuenta de cuánta razón tenía este misterioso personaje, que acabará liderando el grupo sin razón aparente para ayudarles a resolver dicho conflicto. La película personalmente me ha encantado, ese toque de humor ligado no tan solo al personaje protagonista, sino también en varias escenas como la del guardia secuestrado son geniales, pero también incluye momentos de tensión minuciosamente enhebrados entre secuencia y secuencia. No sabría ver o sacarle ningún punto flaco, cuenta con demasiado a su favor, todo un imprescindible de la filmografía de Kurosawa y para el cine en general. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que disfrutéis con esta película. Os dejo abajo algunos links de interés y algunas curiosidades sobre la película. Si te ha gustado, deja un like y no olvides suscribirte si quieres saber un poco más del cine de este apasionante continente. Hasta el próximo vídeo.